Gloria al Señor. Nuestro es el gozo y la bendición de poder llegar con el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a tantos millones de personas. Gloria a Cristo. Y vamos hoy a considerar la palabra de Dios en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Estuvimos tratando del capítulo 12 de Primera de Corintios sobre los dones espirituales, que es tan importante que seguimos diciendo que es necesario para la iglesia tener los dones espirituales. Y hace varios días que hemos venido tratando sobre los dones espirituales, sobre el Espíritu Santo. Y en estos días, pues Dios nos ha confirmado, ratificado esta necesidad. Gloria al Señor. Que siempre comunicamos, que siempre enseñamos. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es decir, nosotros representamos a Jesucristo. Y si nosotros representamos a Cristo, tenemos que representarlo bien. Y para representarlo bien, tenemos que renunciar a nosotros mismos y decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él dijo que ese Espíritu Santo era para todos aquellos que Él llamara a sus caminos. Porque la iglesia tiene que tener el poder que tenía Cristo. Miren ustedes si esto es importante, que en San Juan capítulo 14, Cristo enseña a su discípulo y le dice: y mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán después de su partida, después de su regreso a la casa del Padre, para sentarse a la diestra del Padre. Le dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a ustedes a través del Espíritu Santo. Los voy a revestir y los voy a llenar de un poder sobrenatural. Hechos 1:8. Cuando venga ese Espíritu Santo de la promesa que Dios el Padre ha prometido, y yo también, cuando venga sobre ustedes, recibirán poder. Poder para representar a Cristo. Poder para actuar como Cristo. Por eso Jesús dijo a su discípulo: os doy poder sobre toda fuerza del enemigo, del diablo y de los demonios, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros, para hacer prodigio, para limpiar leproso, hasta para resucitar a un muerto si fuera necesario. Gloria a Dios, hermano. Sí, porque algunos dicen: bueno, Cristo pudo hacerlo, pero nosotros no, o ustedes no. Gloria a Dios. No, Cristo dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Porque ustedes van a pedirle al Padre en mi nombre, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será concedido. Y lo que es imposible para el hombre, para ustedes será posible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En el capítulo 13 vamos a ver algo muy especial ahora. Capítulo 13, ya lo tienen en sus casas, todo. Los que tengan Biblia en sus casas, en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Poder en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Ustedes luego pueden leerse todo el capítulo 13. Gloria a Dios. Pero quiero tomar estos versículos, aleluya, para hablar acerca de los dones espirituales, pero de la importancia del amor en nuestros corazones. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos una vez más. Te damos gracias por estar aquí en tu casa y por el privilegio que me das de poder hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, Señor, y en todo tu pueblo que ha recibido el Espíritu Santo. Te pido un mover de tu Espíritu ahora para poder predicar tu palabra bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a cada alma, a cada vida, que todos puedan entender tu palabra, la importancia de tu palabra, Señor. Aquellos que están con mentes entenebrecidas por causa del pecado, los problemas que le agobian, te pido que los libertes en el poderoso nombre de Jesús. Todo el que esté oprimido por el diablo, triste, cansado, abatido, Señor, que tú obres misericordia con los que están enlutados, tristes, con grandes problemas que solo tú sabes y ellos. Ayúdalos ahora, Padre, mientras que hablo tu palabra, tu Espíritu Santo se manifieste. Señor, los toque, los convenza de pecado, si están en pecado. Salgan los espíritus inmundos, salgan los demonios. Señor, haz maravilla, sanidades, liberaciones, perdón de pecado. Tú puedes perdonar todos los pecados del hombre y la mujer que reconocen que son pecadores, Señor. Sálvalos ahora, Padre, en el poderoso nombre de Cristo. Y derrama tu presencia entre nosotros, Señor. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Levante su brazo y muévelo, dando gloria a Dios, dando alabanzas a Dios. Gloria al Señor, gloria. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Hemos estado compartiendo con ustedes del capítulo 12, capítulo anterior al que hemos leído estos versículos, donde Pablo, el apóstol Pablo, habla no solo a la iglesia de Corinto, sino a todas las iglesias a nivel mundial. El apóstol Pablo declara que nosotros no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Así dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando hablamos de dones, hablamos de dádiva o regalos de Dios. Dones espirituales. Es decir, que no son dones materiales. No es que le van a regalar
un librito, una cámara, un dinero, gloria a Dios, un automóvil. No, más que eso, más que todo eso. Los dones espirituales son una riqueza extraordinaria. En primer lugar, que viene de Dios. Eso es grande. Eso es grande, hermano. Dones, dádiva, regalos de Dios para nosotros, sus hijos. Porque esto es para los hijos. Cualquiera no puede recibir esto. Jesús dijo a su discípulo que cuando él enviara al Espíritu Santo, dice que lo iba a enviar a ellos, a los que habían creído y a los que estaban obedeciendo su palabra. Porque el mundo no lo puede recibir. Eso está en San Juan capítulo 14, verso 16, 17. Aleluya. Él va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, pero el mundo no lo puede recibir. Cuando dice el mundo, Jesús está hablando de la gente que vive conforme la concupiscencia, los pecados, los vicios y todas las cosas, las malignidades, todo lo malo que se hace, que se constituye en pecado y que nos separa de Dios. El mundo entero, y por eso habla del mundo, porque el porciento elevado de la población mundial hoy, y no me equivoco en decirle, el 99% de la población mundial, sino un poquito más del 99% todavía, viven en pecado, practican el pecado. Y el pecado no es solamente robar, matar, cometer un adulterio o ser practicante de otros vicios y delitos terribles. El pecado es todo aquello que está yendo contra los designios, los dictámenes, las leyes, los mandamientos del Dios que nos creó a nosotros y al universo. Todo el que hace cosas que van contra el mismo hombre, contra su prójimo y contra lo que Dios ha creado, tratando en un espíritu de destrucción o de rebelión contra Dios, eso es pecado. Todo lo que haga alguien perjudicando, dañando, ofendiendo a alguien, ofendiendo a Dios. Fíjense que los 10 mandamientos, gloria a Dios, hay 4 mandamientos. Primero, que son concernientes a nosotros los seres humanos para con Dios. 4 de los 10 mandamientos. 6, la mayoría de los mandamientos, 6, están dictaminados por Dios para nuestra relación con el prójimo. Es decir, con otras personas, con los seres humanos. Gloria al Señor. Y eso usted lo va a encontrar en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Dios dio estos mandamientos y ahí están. Y ahí seguirán estos mandamientos. Allí y en los corazones de hombres y mujeres. Aleluya. Y en la predicación del evangelio que se dé al mundo, ahí están los 10 mandamientos. Para honrar a Dios por encima de todas las cosas. Oiga bien, por encima de todas las cosas hay que respetar, amar y honrar a Dios. Y el que ama a Dios, respeta a Dios y honra a Dios, amará a su padre, amará a su madre, amará a su familia, amará a su esposa, amará a su esposo, amará al prójimo. Respetará a todo el mundo, no le hará daño a nadie, pero primero Dios. Si usted no ama a Dios, si usted no respeta a Dios, si usted no hace la obra de Dios, no espere que va a resultar bien lo demás. No. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, cuando lo respetamos, cuando hacemos lo que Él ordena para con Él, vamos a estar a bien con todo el mundo. Nos vamos a llevar bien con toda la humanidad.
Y para nosotros no habrá problema en poder cumplir los mandamientos de Dios con relación a la familia humana, sea nuestra familia de sangre, sean nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, con algún extranjero que nos encontremos en el avión, en el bus, en algún país del mundo, encontremos a un extranjero, sea africano, americano, ruso, tendremos un buen comportamiento y una buena actitud con ellos. Porque es lo que decía anteriormente, si Cristo vive en nosotros, nosotros seremos como Cristo. Los judíos despreciaban a los samaritanos, pero Jesús amó y habló muy bien de los samaritanos. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo, hermano. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora bien, vuelvo otra vez a los dones espirituales, regalos de Dios para la iglesia. Para la iglesia. Por eso me fui como que desviando un poquito, pero para hablarle del mundo. Una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. La verdadera iglesia, gloria a Dios, son aquellos que aman a Cristo, obedecen a Cristo, que se consagran a Cristo, que decimos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solo que lo decimos, sino que lo hacemos una realidad. Ya no andamos como el mundo anda, ya no vivimos como el mundo vive, ahora somos hijos de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser religioso. Usted puede ser religioso, protestante, evangélico, católico, ortodoxo, pero no es cristiano. No es cristiano. Pero el que es cristiano es el verdadero hijo de Dios. Entonces, el Padre Celestial llenará de regalos, de dádiva, de bendiciones a aquellos a los que Él toma por hijo. También a veces nos da chicotazo. Cuando Dios nos toma por hijo, dice la Biblia que nos da reprensión, exhortación, nos da chicotazo, latigazo, para que reaccionemos si es que estamos sacando el pie del camino de la rectitud, de la justicia, de la santidad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Esto es para los hijos de Dios. Y no es que Dios no se lo quiera dar al mundo. Pero si usted que es del mundo y que está en pecado, se arrepiente y deja el pecado, como pasó conmigo y con la mayoría, con todos los que están aquí, que un día rompimos con el diablo, rompimos con el demonio, rompimos con el pecado, rompimos con el mundo, le entregamos nuestra vida a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado tu nombre, gloria a Dios. Dejamos de ser, oiga bien, dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. En otro tiempo yo fui hijo del diablo y ustedes también. Digo aquellos que vivieron en pecado, porque algunos que nacieron dentro de este camino, crecieron en este camino, es otra cosa. Si es que no pecaron. Porque algunos han sido hijos de pastores y han crecido en la iglesia, pero han hecho por ahí trastadas y medias. Y aunque sean hijos de un pastor, si hacen pecado, son hijos del diablo. Tienen que arrepentirse de lo malo y comenzar a hacer lo recto delante de Dios. Si no, nunca serán hijos de Dios. Dios no tiene aquí acepción de personas. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Todos tienen que arrepentirse de las cosas malas que hicieron, pedirle perdón a Dios, llorar en la presencia de Dios. Usted no puede hacer eso si no hay una obra del Espíritu Santo. Y Cristo dijo: nadie puede venir a mí si no le es dado del Padre. El Padre sabe quién es. ¿Quién es usted? Y si usted viene de verdad, porque hay quienes vienen y aceptan a Cristo, pero con la mano levantada, pero el corazón cerrado, y el pecado oculto, y el deseo de seguir viviendo en el pecado. No quieren romper con el pecado, no quieren romper con el adulterio, con la fornicación, con los vicios, con el mundo, las ambiciones, con la vanidad. No quieren romper. Si usted no quiere romper con el mundo, Dios no lo puede recibir a usted. Y esta palabra es necesaria decirla, porque hay algunos que creen que perteneciendo, integrando, metiéndose en una religión, creen que ya son cristianos. No, no es así. Por eso Cristo dijo: no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Puede anotarlo y leerlo. Cristo lo dijo: no todo el que diga Señor, Señor, porque diga así, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. También el diablo cree en Dios, dice Santiago Apóstol. El diablo cree en Dios y tiembla. No es nada que tú creas en Dios. Tú puedes creer en Dios, pero también practicas el pecado. Y el que practica el pecado, Jesús dijo, es del diablo. Es del diablo. Y hay que decirlo. Si usted es de Dios, usted no va a hacer lo que el diablo quiere que usted haga. Lo que le venga a meter el diablo, o un hijo del diablo, una hija del diablo, que lo venga a incitar y a invitar a usted a hacer una cosa que Dios dice que no hagamos, si usted es hijo de Dios, se va a negar y no lo va a hacer. Usted va a hacer lo que Dios ha ordenado. Lo que usted conoce, lo que usted sabe que Dios quiere, eso es lo que usted va a hacer. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, son para aquellos que aman a Dios y obedecen a Dios. Si usted no obedece a Dios, usted no puede pedir: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, cuando está en adulterio, cuando está fornicando con el novio o con la novia, cuando se está estrujando con el novio o con la novia. No, gloria a Dios. Usted anda haciendo cosas que no son correctas, mintiendo, engañando, tomando lo que no es suyo en el trabajo o en la propia casa suya, robando a los demás las cosas, las pertenencias que tienen, y las vende por ahí para hacer sus cosas mal hechas. Usted no puede recibir el Espíritu Santo. No debe pedir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y es santo, santo, santo. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, viene el Padre, viene el Hijo y viene el Espíritu de Dios. Por eso, santo, santo, santo. Entonces usted no puede recibir el Espíritu Santo si está sucio, si está contaminado. Eso es para los que se han santificado. Los creyentes somos santificados por la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Somos santificados, separados, consagrados, dedicados al servicio del Señor. Por eso nos llaman en el mundo, nos llaman fanáticos, nos llaman extremistas, atrasados, y cuantas cosas le vengan gana al diablo, a los demonios y a los que tienen el demonio adentro y al diablo. Esos son los que nos atacan, los que nos critican, empezando por nuestros propios familiares,
que sabían cómo vivíamos antes y que han visto la obra de transformación que Dios ha hecho en nosotros. Nos tildan de fanáticos, extremistas, locos, exagerados. Miren, cuando Cristo vivía con María, su mamá, y con sus hermanos, dice la Biblia que los hermanos de Jesús en su casa le dijeron: largo de aquí, vete de aquí a hablar allá con los tuyos allá. Ya ellos estaban cansados de que Cristo les predicara a ellos. Estaban molestos, estaban incómodos. Vete allá con los que tú te reúnes, vete allá. Aquí no queremos que nos hable. Y eran los hermanos de Jesús. ¿No le ha pasado a usted con su familia? Si usted está, óigame, si usted está convertido a Cristo de verdad, ha nacido de nuevo. Hay un cambio en su vida. Y cada vez que usted abre la boca, quiere hablar de Cristo, quiere hablar la palabra de Cristo, quiere hablarle a la familia, a los vecinos. Gloria a Dios. Ahí es que se sabe que alguien está convertido. Usted mismo sabe ahí que está convertido, porque su deseo es hablar de Cristo. Cristo lo hizo así, los discípulos lo hicieron así, y todo el que se convierte a Cristo es así. Aunque nos digan locos, fanáticos, extremistas, aunque no nos soporten, hermano. Por supuesto, hay que tener sabiduría también, hermano. Hay que tener sabiduría. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted se convierte, usted quiere obligar a los demás. Usted no puede obligar a los demás. Usted debe dar testimonio con su vida, con su carácter transformado, ahora cambiado por el poder de Dios. Tiene que ser un ejemplo. Que su testimonio, su servicio, su obediencia a la palabra de Dios sea de buena conducta para con los demás. Y sin palabra, sin exigir, sin decirle hijo del diablo, sin decir ustedes están endemoniados, ustedes se van para el infierno, sino con nuestra conducta, con nuestras buenas obras, nuestras atenciones y servicio a papá, a mamá, a los hermanos, a los tíos, a los parientes, a los vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Gloria a Dios. Si está casado, a la esposa, el testimonio que usted le da a la esposa, cómo usted ha cambiado. La esposa que le da el buen y tremendo testimonio a su esposo de cómo ella ha cambiado. Esto impacta. Y la gente se da cuenta que en verdad ha sucedido algo grande en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, mire, nos llenamos de un amor de Dios tan grande que aunque alguien haya sido nuestro enemigo, lo vamos a buscar y le damos la mano, y le damos un abrazo. Y la persona se da cuenta inmediatamente, nos mira a nuestro rostro, nos mira a nuestros ojos. Dice, este hombre o esta mujer ha recibido algo grande. Hay algo grande que ha sucedido. Lo conocieron como el drogadicto, lo conocieron como el ladrón, como el sinvergüenza, como el mentiroso, como el estafador. Pero ahora hay algo diferente en sus ojos, en su rostro, aleluya, en su trato. Algo ha sucedido. Y ese algo es que entró Jesucristo a vivir con nosotros. Es maravilloso, hermano. Gloria al nombre de Cristo. Gloria. Poder en el Señor. Ahora eso es cuando Cristo entra. ¿Se imagina? Eso es cuando Cristo entra. Pero después que Cristo entra, gloria a Dios, viene el Espíritu Santo un día. Por estar orando, ayunando, leyendo la Biblia y buscando esos dones del Espíritu Santo. Buscando el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando viene esta investidura
y esta llenura del Espíritu Santo. Esto es algo tremendo, hermano. Ahora sí, que Dios vive dentro de nosotros. Esto lo va a notar el diablo. A kilómetros de distancia, el diablo sabe que ya no se puede acercar. Porque hay una unción, hay un poder, hay una autoridad que ni el diablo se acerca, hermano. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Y si se acerca, le damos un puntapié en el nombre de Jesús, que lo tiramos a kilómetros de distancia. Tiene que huir. Por eso Cristo dijo, la palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y para usted resistir al diablo tiene que estar lleno de Jesucristo, lleno del Padre, lleno del Espíritu Santo, hermano. Y es entonces cuando somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Estas cosas le puede a alguno entrar por aquí y salir por acá. ¿Qué están diciendo? ¿De qué hablan? No entiendo. Porque no conocen el reino de Dios. Cristo dijo: ya está el reino de Dios entre vosotros. Y el reino de Dios es la palabra de Cristo que vive en nosotros, y nosotros, aceptando la palabra de Cristo, hemos ingresado al reino. Somos miembros del reino de Dios, aunque tengamos los pies aquí en la tierra, no somos de esta tierra ya. Jesús, estando en la tierra, dijo: mi reino no es de este mundo. Gloria a Dios. Y Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ser peruanos y podemos ser de otra nacionalidad, pero nosotros sabemos que esto se acaba acá. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Alabado sea el Señor, hermano. Somos del reino de Jesucristo, hermano. Pertenecemos al reino de Cristo. Bueno, a estos que son del reino, estos que aceptan el reino, estos que aceptan a Cristo, estos que dicen: yo me arrepiento, perdóname, Señor, y no quiero nunca más volver atrás. Ahora quiero hacer tu voluntad, ahora quiero obedecer tu palabra. Te consagro mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y se lo decimos de corazón, y Dios lo sabe. A eso que Dios sabe, que de verdad se han consagrado, se han convertido, el Señor le da esa llenura, esa investidura del Espíritu Santo. Y con esta llenura, con esta investidura, gloria a Dios, llegan los dones espirituales, que son 9 dones, y que el otro día hablamos de ello. Ahora no vamos a hablar de los 9 dones, pero ya llegamos a donde queríamos. Ya usted tiene los 9 dones. No es que usted no, usted no los maneja, los dones. Eso lo maneja el Espíritu Santo. Cuando haga falta que funcione un don, o 2, 3, 4, 5 dones juntos, los 9 dones, el Espíritu Santo lo hace. Usando tu vida. El Espíritu puede hacer funcionar los dones espirituales para ayudar a alguien, para bendecir a alguien, para libertar a alguien, para que Dios sea glorificado. Para eso son los dones espirituales, no para que se enaltezca el hombre o la mujer. Los dones son para exaltar a Dios, glorificar a Dios, magnificar a Dios, libertar a cautivos, sanar enfermos, hacer milagros. Y todo para la gloria de Dios. Porque no soy yo el que lo hace. Aunque yo ore por una persona que está incapacitada, imposibilitada, y Dios hace un milagro,
yo no hago milagro, yo no sano a nadie. La Biblia me dice que ore por los enfermos, que el Señor los va a sanar. Que eche fuera demonios, que el Señor los va a libertar. Que no importa que esté desahuciado, Dios hace el milagro. Cuando esto sucede, hay que darle yo y tú y todo la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hay que entender que Dios nos da privilegios. Pero esos privilegios que Dios nos da es para servirle a Él, exaltarlo a Él, honrarlo a Él. No para honrarnos a nosotros ni exaltarnos a nosotros. Cuando un creyente se exalta, se exhibe, se le mete el orgullito, uno se da cuenta. Ya cayó, ya cayó, ya perdió todos los dones que Dios le había dado. Porque cuando Dios da dones es para que exaltemos a Dios, glorifiquemos a Dios, y no que nos exaltemos nosotros, ni nos creamos grande y poderoso, porque el poderoso siempre será Él. El Señor, nuestro Dios, es siempre el poderoso. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Aleluya. El que recibe a Cristo con Cristo, recibe el amor. Usted tiene que tener amor para amar a todo el mundo, aún a sus enemigos. Y esta es la maravilla de la obra de que Cristo venga a nosotros, que nosotros no tenemos enemigos. Y si alguien fue enemigo, ahora no lo vemos como enemigo. Le amamos. Queremos buscar acercamiento con esa persona para hablarle de Cristo y lo que Dios ha hecho con nosotros. Amamos a esa persona. No queremos que se pierdan. Queremos ganarlo para Cristo. La llenura del Espíritu Santo, hermano, es más extraordinaria todavía. No es posible que haya alguien que tenga el bautismo del Espíritu Santo, que sea cristiano y tenga odio, tenga envidia, tenga rencor en su corazón, desee vengarse de alguien. Quien tiene a Cristo no puede tener un espíritu de venganza, ni de cólera, ni de odio. Esto no es para que lo aprendan ustedes, esto es para que ustedes sepan quiénes son ustedes y cómo están. Si usted tiene a Cristo, tiene que tener amor. No puede haber odio, no puede haber rencor. Aunque su tío lo haya violado, aunque su hermano le haya violado, aunque su padrastro le haya violado, aunque usted le hayan hecho lo que hayan hecho, tampoco es para ir a abrazarlo ahora, no. Gloria a Dios, pero tampoco odio. Sabe que tu tío, tu hermano y quien te hizo daño a ti estaba siendo usado por el diablo y los demonios. Y usted tiene que saberlo. Usted lo perdona, pero eso no quiere decir que va a venir el tío otra vez o el hermano a abrazarlo. No, 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 a distancia. Yo te perdoné, no puedo, que no puedo odiar a nadie. El que tiene a Cristo no puede odiar a nadie. Tiene amor, amor y amor. Alabado sea Cristo. Hay perdón. Mire lo que dice ahora el capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Oyó eso? Si yo hablase en lenguas humanas, ¿qué son lenguas humanas? Los idiomas. Lenguas humanas son idiomas. Lo estudiaste, lo aprendiste. Ya sea porque estuviste en un país, ya sea porque fuiste a un instituto, a una academia y estudiaste ese idioma o esos idiomas. Si yo hablase lenguas humanas,
pero también dice y angélicas. ¿Cuáles son las lenguas angelicales o angélicas? Aquellas que hablamos por el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 14, que ya llegaremos luego, pero mire usted lo que dice. Gloria a Dios. Porque el que habla en lengua, gloria a Dios, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Esta es la lengua angelical, que se habla cuando uno recibe el Espíritu Santo. Usted no tiene que oírme a mí para repetirla. Usted no tiene que aprender la lengua que otro habla y que usted escucha. Que alguien habló y dijo, toco, 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 taca, 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 tiqui, tiqui, tiqui. No, no. Usted la oyó, pero eso usted no lo repite. Eso no se aprende. Eso no es porque usted oyó, yo voy a repetir, como un jovencito que me dijo un día, pastor, ya estoy aprendiendo, ya digo algunas lenguas ya. Estaba oyendo a los que hablaban lengua y él empezó a repetir. Y me dijo, ya hablo algunas lenguas, pastor, estoy aprendiendo. No, yo le dije, hijito, eso no es así. No hagas eso. No repitas esas lenguas. Tú no sabías, pero ya sabes ahora. Cuando tú recibas el bautismo del Espíritu Santo, tú comienzas a hablar en lengua sin que tenga que oír a nadie. Y la lengua sale solo. Es por el Espíritu. La Biblia dice que es por el Espíritu Santo. Ese es uno de los dones, uno de los regalos que Dios nos da. Hablar en otras lenguas. ¿Saben qué conseguimos cuando hablamos en lengua? Hablamos directo con el Padre. A veces no sabemos lo que el Espíritu Santo está hablando, pero está intercediendo por nosotros mismos. A veces con gemidos indecibles para pedir al Padre fortaleza para mi propia vida, para mi alma, para mi espíritu. Quizás porque estoy en un problema o viene un problema y el Espíritu Santo, aún yo estoy ahí queriendo orar y no me concentro y de repente viene el Espíritu Santo y comienzo a hablar en otras lenguas. Estoy hablando directo con Dios. Yo no lo entiendo, pero siento que mi alma comienza a sentirse regocijada. Comienzo a sentir que mi alma está siendo fortalecida y siento un gozo. Aleluya. Uno comienza a llorar, oiga, uno comienza a llorar hablando en lengua, pero uno siente un gozo muy grande por dentro. Siente un poder muy grande, siente una confianza muy grande. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo no entiende. Y terminamos de llorar y nos levantamos gozosos. Y la gente dice, pero si estaba llorando hace un momento, estaba gimiendo y ahora está contento. ¿Cómo es esto? La gente no entiende eso, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Es que no lloramos por un problema. No lloramos porque se nos quemó el dinero. No lloramos porque se nos fue la mujer. No lloramos porque pasó un desastre. Lloramos en la presencia de Dios y bajo la unción del Espíritu. Gloria a Dios. Y terminada esa oración, hay un gozo muy grande, una alegría muy grande. Y sonreímos y se ve nuestro rostro lleno del gozo del Señor. ¿No es maravilloso? Algunos dirán, es un cuento, es un invento. No, no, eso es real. Pero son experiencias personales. Si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no tiene amor, usted no tiene comunión con Dios, usted no puede experimentar esto. Amar a su propio enemigo que le pedía la cabeza, que le hizo tanto daño. Y ahora usted siente un amor por esa persona tremenda. Amor que lleva al perdón, que lleva a dar buena dádiva o una ayuda, brindarse para apoyarle en una construcción, algo que está haciendo, y le brindamos la mano.
amén, para ayudarle. Eso es una cosa linda. Eso es hermoso, hermano. Eso es por obra del Espíritu Santo. Vean los países vecinos que están en conflicto. Qué lindo fue ver darse la mano a Chávez con el señor de Colombia, con Uribe. Amén. Y Correa, aunque un poco torcido Correa, pero también le dio la mano a Uribe. Qué bonito es eso, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, claro, faltaba Cristo ahí, ¿eh? Faltaba Cristo. Pero como estábamos orando, había algo de Cristo allí. Estamos orando por ellos, que Dios obre. Bueno, esto es parte de eso, que nosotros y el mundo entero, amén, se ha unido para orar. Creyentes, evangélicos, católicos, protestantes, todos los que creemos en Dios, hemos pedido a Dios: Señor, haz algo, que esto no acabe en una guerra. Gloria a Dios. Y eso me dio mucho gozo a mí. Eso me hizo saltar de alegría, porque dije: Dios está obrando. Dios está obrando. Gloria a Dios. Anoche, como a las 2:30, escuchaba al presidente de Ecuador hablando de que, bueno, eso del perdón, ¿entiende? Ahí resbaló él, porque eso no se puede perdonar así como así. Ese es el problema, que no tiene a Cristo. Si tuviera a Cristo, como pasa con nosotros los creyentes, cuando hay un problema con un hermano y con otro, y llegamos y lo llamamos y le hablamos, le exhortamos y oramos, se abrazan y lloran y se perdonan y borrón y cuenta nueva. Solamente con Cristo puede suceder esto. Situaciones entre hermanos, entre compañeros, que estamos en este camino, que ha habido quizás un exceso de un lado o de otro, actuaciones malas. Pero cuando realmente tenemos a Cristo, tenemos que llegar al perdón. Al perdón, a perdonarnos de todo corazón y a olvidar las actitudes negativas que tuve yo, que tuviste tú, y nos abrazamos, amén, hermano, y con amor, y sentimos que todo desapareció. Todo lo malo que nos separaba desapareció, hermano. Y ahora no le vamos a permitir al diablo que venga con otra cosa. Amén, hermanos. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Alabado el nombre de Jesús. Bueno, estoy comenzando y tengo que ir acabando ya. Gloria a Dios, porque ahorita, dentro de un momentito, llega el misionero colombiano que viene para acá a predicarnos en el segundo culto. Gloria al Señor. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, digo que tengo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en muchas lenguas, pero no tengo manifestación de amor, sino de orgullo, de cólera, de desprecio. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu Santo, hermano? Si yo hablo mucha lengua, mucha lengua, pero lo maltrato, lo desprecio, lo rechazo, cometo injusticia, ¿dónde está Cristo? Si todo eso es contrario a Cristo, todo eso es contrario a la ley de Cristo, todo eso es contrario al Espíritu Santo. Pero hay personas que son así, que hablan lengua, hermano. Están llenos de envidia, de orgullo, y hasta se les salen malas palabras. ¿Eso es de Dios? Por supuesto que no. Pues hay creyentes en las iglesias
pentecostales, porque los pentecostales somos los que hablamos en otras lenguas. Que viene, eso de pentecostal viene de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Celebraban en Israel la fiesta de Pentecostés. Gloria a Dios. Y todos estaban de fiesta. Pero los discípulos de Cristo estaban orando. Después que Cristo subió, llevaban como 10 días orando en ruego y oración en el aposento alto. Y era preciso el día de Pentecostés, una fiesta que por siglos el pueblo de Israel celebraba cada 50 años. Era un día especial. Los que perdieron sus propiedades las recuperaban. No importa el dinero que le habían dado o lo que él debiera por ese terreno, por esa casa. El día de Pentecostés, todo judío, hebreo, tenía que devolver la propiedad a esa familia. Murió el papá, murieron ciertos hermanos, pero queda un hermano ahí. Esa casa le pertenece a fulano. Hay que devolver. Esa tierra de tantas hectáreas le pertenece a fulano y vuelve a las manos. Y todo el mundo esperaba. Y si había alguno que estaba preso y le habían echado 20, 30 años y tenía 5 años y llegó Pentecostés, se abrían las prisiones y todos eran hechos libres. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y si usted debía $1,000 o $5,000 y llegaba a Pentecostés, ya no debe nada. ¿Cuántos de ustedes gritarían y saltarían, no? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes que no pueden pagar su deuda y le están exigiendo que le paguen los intereses y que le paguen lo que usted pidió? ¿Cuántos de ustedes gritarían que venga a Pentecostés? ¡Ah! ¡Qué rico, ¿no? Toma chocolate y paga lo que debe. ¡Gloria a Dios! Si eres cristiano, la palabra de Dios en este trato, ya no en el de la ley, que fue aquel que hubo. Ahora, en este trato de la gracia, no debáis a nadie. No debáis a nadie nada. No levante la mano, no levante la mano. ¿Cuántos de ustedes deben, hermano? ¿Cuántos de ustedes deben y no pagan? Se hacen los chivos locos, ¿eh? Como que no deben nada. Y algunos son tan atrevidos. Hey, hermano, yo no me acuerdo que yo le deba nada. Pero usted me debe $1,500, hermano, ¿cómo que no se va a acordar? ¿Ah? ¿No se acuerda de $1,500 que debe? $5,000. El otro día uno que fue creyente, que estuvo con nosotros, ya no está. Dice, hermano, que me tienen una persecución. Ey, pero yo no te veo en ninguna iglesia, ¿dónde congrega? No, pastor, es que me tienen una persecución. ¿Pero por qué persecución? Es que hay una hermanita que me prestó $6,000. Como 3 años. ¿Y qué tú quieres? Que la hermana se olvide que tú le debes $6,000. ¿Tú sabes lo que son $6,000? Para un hermanito de la iglesia que con tanto amor te lo prestó. Por eso, hermano, no le preste dinero a nadie. Que vayan al banco, que el banco le quita la casa, le quita los bienes que tenga. Pero usted lo da. Después usted es cristiano y tiene que aguantar. Todavía le dice, hermano, ore para que Dios me dé dinero. No le preste dinero a ningún hermano, hermano. No preste dinero. Si no hay una seguridad y un contrato notarial, algo, no presten. ¿Usted va a prestar $5,000, $6,000 así? No, hermano. Hoy son cristianos y mañana son diablos. Alabado sea Cristo. Lo vemos en la Biblia.
Lo vemos con Pablo, lo vemos con Cristo. Judas era uno de los doce y traicionó a Cristo. Y Cristo lo había llamado como apóstol, pero era ladrón, era hipócrita, era traidor. Vendió a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Se da cuenta? Si eso sucedió con Cristo, y si eso sucedió en el cielo con el arcángel, el querubín Luzbel, si el querubín Luzbel tomó tal actitud de traicionar a Dios y hacerle una rebelión en el cielo, ¿qué nos vamos a esperar de aquellos que comen con nosotros, que mojan en el plato como Judas? Mojaban en el mismo plato con Cristo y parecía ahí bien pegadito de Cristo. ¿Está oyendo? ¿Ah? Hermano, cuando falta el amor de Dios, se fue a pique todo. Cristo no puede salirse de acá adentro. No podemos dejar a Cristo. No podemos hacer cosas que contristen el corazón de Dios y el Espíritu de Dios se aparte de nosotros. Por eso dice en Efesios, el apóstol Pablo que escribe esta carta: no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellado para el día de nuestra redención. Usted pudo haber recibido el Espíritu Santo, pero no lo contriste hablando lisura, malas palabras, mintiendo, engañando, cediendo a la tentación del sexo, haciendo injusticia, atropello, abusos. No lo hagas, porque el Espíritu de Dios se va de ti y el diablo se te mete entonces. Mientras esté Cristo adentro, el diablo no puede entrar. Pero el día que usted contriste a Cristo, al Espíritu Santo, ¿sabe qué? Se va Cristo, se va el Espíritu Santo y el diablo dice: ahora. Con 7 espíritus peores, dice Cristo en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Entra con 7 espíritus peores. Y ese hombre o mujer, su postrer estado va a ser peor que el primero, por haber contristado a Dios y haber hecho lo malo. Se metió el diablo y ahora el diablo se va a desquitar contigo. Eso es así, la Biblia lo dice y eso sucede así, hermano. Satanás nos acecha y quisiera volver a entrar, pero no tiene entrada. Él lleva 57 años dándome vuelta a ver si puede entrar, pero cada vez que se me acerca le meto el puño, le meto el puntapié, lo tiro por allá. No ha podido penetrar, no ha podido entrar y no lo voy a dejar entrar tampoco. Terminaré mi carrera hasta el final. Terminaré mi carrera y entraré por las puertas eternas donde está mi Señor. Alabado sea Cristo. Pero también usted puede hacerlo. También usted puede vencer, hermano y hermana. Usted puede vencer y triunfar, pero tiene que tener convicción. Diga hoy mismo: Señor, no volveré atrás. El día que yo pasé al altar, mi primer vez que pasé al altar para arrepentirme de mis pecados, venía marchando, amén, con paso firme. Y venía así y decía: nunca más volveré atrás, nunca más. Hermano, estaba comenzando, eran unos días que estaba yendo a la iglesia nada más. Nunca más volveré atrás, nunca más, decía. Y eso siempre me ha quedado: nunca más volveré atrás, nunca más volveré atrás, nunca más volveré atrás. Eso tiene que decir usted, eso tiene que decir usted, eso tiene que decir usted. Nunca más volveré atrás, seré fiel hasta la muerte, aunque me hagan picadillo, aunque me corten con una sierra, no volveré atrás. Fiel hasta la muerte, seré fiel hasta la muerte. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. No volveré atrás. Era un jovencito de 15 años, hermano. 14, 15 años.
un adolescente. Pero dije, no volveré atrás. Y ya había comenzado una vida de disolución, de pecado, hermano. Con 14 años era un diablo. Pero Cristo me libertó. Salieron los demonios y el Señor me